La evolución de la telefonía ha roto todas las predicciones. Cuando en un momento pensamos que el ser humano había conquistado todo con la invención simple de un teléfono, hoy estos dispositivos tienen procesadores, capacidad de data, conexión y aplicaciones que en su mayoría subutilizamos, pero que nos hacen totalmente felices y dependientes. Aunque esta tecnología ha llegado para mejorar nuestra calidad de vida, romper fronteras, democratizar la información, este simple e inteligente aparato móvil también ocasiona otras consecuencias en los seres humanos no tan positivas. La nomofobia es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil. El término proviene del anglicismo nomofobia, no mobile phone phobia, y define los altos niveles de estrés que experimentamos por la dependencia al dispositivo electrónico cuando no podemos disponer de él en un momento determinado, generando síntomas como taquicardia, dolor de cabeza y estómago, sensación de ansiedad y pensamientos obsesivos, además, patologías propias de una adicción. Aunque neguemos ser adictos a los celulares, diversos estudios realizados en el mundo determinan que la mayoría de las personas chequean su celular cada 7.5 minutos para comunicarse, navegar la web, consultar cualquier duda, entretenerse y a veces para trabajar. Muchos expertos hablan de la nomofobia como la nueva enfermedad del siglo XXI. ¿Cuántas veces al día chequeas la pantalla del celular? ¿Qué sientes cuando no estás cerca del teléfono o te quedas sin carga? ¿Y si lo pierdes o se te estropea, entras en crisis? Si quieres descubrir si padeces nomofobia, cómo te está afectando y qué puedes hacer para curarte, quédate con nosotros. Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, y tengo una mesa fantástica. Mis invitados, Livio García, psicólogo y terapeuta en adicciones, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos nuevamente. El ingeniero Hidekel Morrison, tecnólogo. Gracias, Hidekel, por estar con nosotros. Raúl Vaz, segunda vez que viene usted. Segunda vez, la primera vez. Mil gracias por la invitación. Revolucionó este estudio y la audiencia. La pasamos muy bien, ¿verdad? Por supuesto, Luismi, el Nicky dominicano, que es mexicano, ¿no? Pero bueno, es nuestro Luismi. Y Arturo es comunicólogo, además mercadólogo y bueno, un montón de otras cosas. Arturo López Valerio, empresario tecnológico. Gracias. Qué bueno tenerlos a ustedes, porque mucha gente puede decir, bueno, pero esto del teléfono celular con internet, smartphone, es una cosa de una élite en República Dominicana. Según el Indotel, hace muy pocos años, 89 dominicanos de cada 100 tiene un teléfono celular equivalente a 9.3 millones de personas, la mayoría conectados a internet. El problema es que no todo el mundo tiene muchos minutos para usar el internet, pero de que tienen internet, tienen internet. Por eso vamos a hacer este programa en el día de hoy que debe interesar a toda la familia, porque hasta los que no somos jóvenes, ni somos de los llamados millennials, ni mucho menos, nos hemos hecho adictos de una forma u otra a este aparato. Vamos a hablar de sus ventajas y sus desventajas. Pero antes, yo quiero que ustedes aquí también disfruten de este video que realizó la empresa Claro. Claro, por supuesto, es una de las empresas de telecomunicaciones más importantes en toda América Latina. Pues hizo este video el Día de las Telecomunicaciones para que viéramos cómo en tan solo 50 años han cambiado dramáticamente, convirtiendo este aparatico que se mete en todo en el centro de nuestras vidas. Veamos cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. Oh, wow. ¿Esto es un teléfono de disco? Un teléfono de hace 20 años. ¿Qué sé yo? Finales de los 60 por ahí. Tiene 800 mil años. De los principios de 60 para allá. O sea, ¿cómo la gente usaba esto? Así. Tenía que esperar y volviera el otro. Bueno, antes no se marcaba de 809, era nada más los 7 dígitos. Había que llamar a una operadora y se comunicaba entonces con la operadora y la operadora te comunicaba con la persona. La gente la tenía difícil antes. Ok. Bye. ¿Eso es un walkie-talkie? Eso es un arma letal. Tumba hombro.
el albatrote pesaba muchísimo. Me pesa mucho. Ahí dice celular. ¿Es un celular? Mi papá tenía uno de estos. En el año 91 sacó su primer celular. Estaba prohibido estar alrededor de este aparato. Uno, claro, se puso buenísimo porque pasamos de estar así, tú te podías mover. Y eso la gente no se lo pone en los bolsillos, ¿no ves? No, él nunca lo usaba en el bolsillo. Lo tenía dentro de un maletín. O sea, adentro de un maletín lo usaba. El viaje. Esa antena no cabe en todos los sitios. Habría que comprar carteras para el teléfono. Este puede ser el selfie stick. Aquí está el volumen. Este es volver de nuevo. Hola, ¿cómo estás? No me imagino que eso fuera mi celular, este dinosaurio. ¿Eso es un beeper? ¡Ay! Yo tenía este. El famoso beeper. Me encantaba el beeper. Un reloj automático. ¿Y por dónde se abre esto? Sí, yo me acuerdo de esto, mira que se saca así. Uno se sentía como la gran cosa. No sé cómo lo escribían, porque realmente como que no hay muchas teclitas para escribir. Di que llegué y la gente sabía que tú llegaste. Hola, mi querido hijo. ¿Cómo era que tú usabas el beeper? Tú llamabas al beeper y el beeper te sonaba. Tu llamada ya fue enviada y a la gente solamente le salía el número de teléfono. Y tú tenías que ir a un teléfono a llamar. ¿En serio? Yo entiendo que esto fue una revolución. Pero el otro, tú llamabas a una central de teléfono y lo coges una pegadora. Dígame su mensaje. Dígale a Josefina que me llame a la casa. Y entonces le escribían eso. Entonces tú me estás diciendo a mí que la gente antes no tenía privacidad con esto. El mejor mensaje que mandé con el beeper fue decirle a un chico que me gustaba. Tú me gustas. Ahí era una freca. ¡Ay, mira, una StarTAC! Una radio comunicadora. A mí me encantaba el celular que tapara, porque a mí se me caen mucho los celulares. La gente también subía esta cosita de que para tener más señal. Pero yo nunca usé una cosa de esta. Porque tener el mejor celular del planeta Tierra. Mi papá y mi mamá tenían uno cada uno, pero yo no. A mí me dieron el guayayelo de la casa. Y que usted todavía no trabaja. A mí me encantaría poder andar como la gente andaba antes con este celular, que era de que enganchado, de que ahí. Yo usaría este celular si tuviera internet, si tuviera Instagram, si tuviera Facebook. ¡Ay! Lo rompí. Es el sonido del dial-up. Cuando esa cosa sonaba, yo sentía como, ay, por fin entró. Y yo no sé de qué parte, si era del teléfono o de la computadora, que venía ese sonidito. Eso era como que estaba aterrizando una nave espacial. Tú bajabas música de 3 megas, 2 días bajándola. ¿Tú sabes qué tenía malo? Interfería como con las llamadas, qué sé yo. Mi mamá me echaba muchos boches, pero es que yo quería usar mi internet y ella no entendía eso. Cuando pasaba mucho rato sin poderme comunicar y yo sé que ellos estaban conectados, el boche venía automático. ¡Ay, Dios mío! El BlackBerry. A esto sí yo le llegué. Eso era la para. Todo el mundo quería uno. Fue el momento en que el trabajo te lo llevaste a la casa y nunca más se volvió ahí. Ese fue el gran momento, sí. El BBP, señores. Ya la gente no daba su teléfono y la gente estaba feliz. La bolita esa. Se dañaba muchísimo la bolita. Era un lío. Para tú hacerte un selfie, tú tenías que hacer así. La cámara estaba por aquí atrás porque antes no había selfie, señores. Eso no es de que una camarita. Pero salía hermosa, míralo. Mira, yo quiero esa foto. Oye, hay una llamada. ¡Ay, están llamando! ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Pli, pli, 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 pli! ¿Qué me van a dar ahora? Una tablet. Ay, me encanta. Yo tengo una. Tienes el beeper, tienes el teléfono, tienes una cámara de fotos, tú tienes una consola de juegos, tú tienes como 50 aparatos metidos ahí adentro. Lo he visto a mis nietos, pero ni lo he tocado. Yo creo que son necesarias porque sí. Con esto es más fácil leer libros. Y para hacer cosas que son importantes. Ay, ¿por qué yo no aprendí? Ay, pero me voy a comprar uno. Quiero tener mi tablet por siempre. Si pudiera soñar las cosas y ver el futuro. Yo creo que la gente se va a comunicar con hologramas. Que la gente va a salir así, y le van a hablar y todo eso. Ahorita inventan un lápiz que yo me escribo los números de teléfono ahí y le doy y ya yo empiezo a hablar. En todos los sentidos de la palabra y en toda época el teléfono es útil. Así mismo, ¿eh? Dios mío. Y yo he visto la evolución.
la evolución de todo eso. Gracias a Claro por facilitarnos este video en buena resolución. Ellos lo publicaron hace muy poco tiempo, tiene pocos views, pero fue a propósito del Día de las Telecomunicaciones. Señores, ¿ustedes vieron? Yo que ¿cuántos de los que están aquí pueden levantar la mano y decir, yo he visto todo, desde el teléfono de disco hasta... Yo creo que todos. Yo también. Había que esperar a que diera la vuelta. Pero maravilloso. O sea, había uno nada más en la casa. Sí. Si acaso, sí. Dos. Y le ponían un candadito. Sí, para que no marcara el uno. ¿Para qué? Porque había que llamar. Recuerden el lápiz el día de lluvia para marcar. Pero definitivamente el BlackBerry empezó a revolucionar y como dijo uno de los que participaron en el video, trajo el trabajo a la casa. Claro. Sí. Y ahora ya no paramos. Trabajamos 24 horas, pero también paralelamente al trabajo nos divertimos, nos enamoramos, vemos lo que otros están haciendo, nos sentimos miserables, vemos los programas de televisión que nos gustan, en fin, todo eso ha hecho el teléfono celular a lo largo de todos estos años. Vamos a hablar de las ventajas y también de la fobia que hoy han bautizado los científicos desde el 2011 hasta día de hoy como una de las más preocupantes adicciones en el siglo XX, que crean la nomofobia, la fobia a no tener el celular en la mano. Cuando regresemos después de la pausa, empezamos nuestra mesa. Ya volvemos.